Hallelujah. We praise the Lord. Amen. So I want to talk to you today. Quiero hablarte en el día de hoy. And I'm going to continue with the series I had started earlier. Voy a continuar con la serie que había empezado. And the series I had started was on anxiety. And we're going to move a little bit towards stress and anxiety. Vamos a movernos un poquito acerca del stress y acerca de la ansiedad. And we're going to connect that with the day of Pentecost. Y lo vamos a conectar con el día de Pentecostés. Amen. So I want you to follow with me. Quiero que me sigan. And because I think that this is going to bless you. Creo que te va a bendecir. And so I took an excerpt out of psychology today. Saqué una porción de psicología hoy. And I began to look, empecé a buscar. And I looked up stress. Y busqué lo que es el estrés. And their definition, y la definición de ellos, is stress generally refers to two things. El estrés usualmente se refiere a dos cosas. Number one is the psychological perception of pressure, que es el, how you say that? La perspectiva, gracias. La perspectiva psicológica de la presión. On the other hand, it is the body's response to it, which involves multiple systems, muscles, memory, metabolism. En la otra lado está lo que es la respuesta del cuerpo que envuelve los músculos, el metabolismo y aún la memoria. And so when I was last here, cuando estuve aquí, I talked to you about the brain, te hablé de la mente o del cerebro. And I mentioned to you that there's cortex and there's amygdala. There's more to it, but that's what I was talking about. Hay mucho más que las dos cosas que te mencioné, pero es lo que estaba hablando. And so I want you to understand that there are some things that your body does. Hay algunas cosas que hacen tu cuerpo when you find yourself under stress. Cuando te encuentras bajo el estrés. And so I want you to write this down so you know and you can begin to recognize some of these symptoms. Empiecen a escribirlos para que los reconozcan y cuando te pases, tú sepas que no estás loco. So you know you ain't going crazy. Mm-hmm. Number one, your heart, when you're under a lot of stress. Número uno, tu corazón, cuando estás bajo mucho estrés, can begin to pound heavily. Puede empezar a palpitar difícil. Now, if you have a heart condition, amen, you need to go get yourself checked. We'll pray for you, but please take care of yourself. Amen. Si tienes una condición física del corazón, amén, vaya y rápidamente examínase. But if you're fine, si estás bien, your heart can begin to pound heavily. Tu corazón puede empezar a palpitar fuerte. You can begin to breathe heavily. Puedes empezar a respirar fuertemente. You can also become dizzy. También puede darte hasta mareo just because of stress, simplemente por el estrés. You can be nauseous. Te puede dar náusea. This sounds like a pregnant person. Hallelujah. You can get nauseous. Te puede dar náusea. You can begin to sweat. Puedes empezar a, hallelujah, sudar. It can mess with your bowel movement. Puede mover, hacerte ir al baño. Praise the Lord. It can tense up your muscles. Am I going too fast? Estoy yendo muy rápido. It can tense up your muscles. Puede ponerte tenso, poner los músculos tensos. This is simply stress. Esto simplemente es el estrés. It can make you want to leave from wherever you are. Puede ser que tú quieras irte del lugar donde estés. It can make you want to withdraw. Puede ser que no quieras hablar con la gente y estar solo o sola. You might not be able to focus. Puede ser que no tengas un enfoque. And your body can even shake at times. This is just stress. Y tu cuerpo a veces puede hasta temblar. So I need you please to understand that these reactions, quiero que entiendan que estas reacciones involve a part of your brain that does not have any memory or have any reasoning, excuse me. Esto involucra una parte de tu mente que no tiene razonamiento. It has no logic, no tiene lógica. It just simply reacts. Simplemente trae una reacción to whatever the environment is, lo que esté en el ambiente.
And so we see that when we see these things, it is just the amygdala activating a response. Cuando vemos estas cosas, simplemente es la parte de la mente, del cerebro que se llama amígdala, haciendo una respuesta, respondiendo. And so when we are under anxiety, cuando estamos bajo la ansiedad, and we are under stress, y estamos bajo el estrés, these things activate. Estas cosas se activan. You can come to church under stress and leave church under stress because the amygdala is still in motion. Puedes llegar a la iglesia bajo estrés y irte de la iglesia bajo estrés porque la amígdala está en movimiento. And so when these things happen, cuando estas cosas empiezan a suceder, you have to begin to remember, tienes que recordarte that you have to do something, tienes que hacer algo to change the way that you are feeling. Tienes que hacer algo para cambiar la forma que te sientes. So it can become dangerous because it can become out of control. Puede ser peligroso porque puede llegar a ser estar fuera del control. And so we don't usually say any of these things. Usualmente no decimos estas cosas, but I want you to kind of examine yourself. Quiero que tú mismo te examines. So if you are under stress or under anxiety and you don't know how to shake it, there might be some symptoms that you might be facing right now. Puede ver que haya unos, hallelujah, si estás bajo ansiedad y no sabes por qué te sientes de esa manera, puede haber unos síntomas ahora mismo en los cuales tú estás enfrentando. Number one, if you go, before we had the quarantine, antes de la cuarentena, if you would go to visit somebody, si ibas a visitar a alguien, you always wanted to leave. Siempre querías irte. You didn't want to stay. No querías quedarte. And there was nothing really going on. Y nada en realidad estaba pasando. You simply didn't not want to stay there. Simplemente no te querías ir, estar ahí. You felt that you didn't have control of your emotional reactions. Sentías que no tenía control de tus emociones, tu reacción. See, because sometimes anxiety and stress can be shown in an aggressive manner. A veces la ansiedad y el estrés pueden ser demostrado en una forma agresiva. Stay with me, I'm going somewhere. Quédese conmigo que voy para un lugar. I'm a priest to y'all, but I'm a priest to the folk that are here. Amen. Praise the Lord. So anxiety and stress, la ansiedad y el estrés puede causar en nosotros reacción and causes in us reactions. But the truth of the matter is that sometimes we are in a situation, estamos en una situación where we will express our frustration, donde expresamos nuestra frustración, but we express it in a way where we explode. Pero lo expresamos de una manera donde explotamos. Someone said something, alguien dijo algo, and you quickly explode. Y tú rápido explotas. Hallelujah. This is because you're under stress or might be dealing with anxiety. Puede ser que estés bajo el estrés o estás luchando con la ansiedad. You feel that you need to throw something or break something. Te sientes que tienes que tirar algo o romper algo. Hallelujah. You feel that you have to shout and really express yourself in ways that God don't want to hear. Hallelujah. Te sientes que tienes que gritar y expresarte en maneras que aún Dios no quiere escuchar. You don't know why you snap at people. No sabes por qué, hallelujah, con la gente rápido le tiras hacia adelante. You don't know why you simply just want to get away from everybody. No sabes por qué quieres salir fuera de la gente. This is called stress and anxiety. Esto se llama el estrés y la ansiedad. You get mad when you hear stuff quickly. Te enojas cuando escuchas las cosas rápidas. You don't even know the whole situation, but you're planning to give them these hands. Hallelujah. No sabes toda la situación, pero estás planeando para darle estas dos. Hallelujah. Because the stress level is taking over. Porque el estrés le está tomando el control. You tell yourself, te dices a ti mismo, you tell those close to you, o le dices a aquellos que están cerca de ti, the next person to look at me. La próxima persona que me mire de esa manera,
I'm going to tell them what's on my mind. Le voy a decir lo que está en mi mente. The next person to look my way, la próxima persona que mire hacia mí, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. I'm going to do whatever I have to do. And the truth is that you don't want to lash out. Y la realidad es que tú no quieres ser así. The truth is you want to help. La realidad es que tú quieres ayudar. You want to help people. Tú quieres ayudar a la gente. You know your family don't even mess with you. Sabes que tu familia no se molesta because they know how you are when you get the way you get. Porque ellos saben la forma que tú actúas, aleluya, cuando te pones de esa manera. You have stress and anxiety. You take short breaths. Cuando tienes estrés y ansiedad, tomas, no respiras con libertad. You take short breaths. So we're going to do something today. Vamos a hacer algo hoy. You that are watching, wherever you are, I want you to practice this with me. Usted que está viéndonos, donde quiera que esté, yo quiero que usted practique con nosotros. Because psychology, they say you need to breathe. La psicología dice, tienes que respirar. So let's try this today. Vamos a tratar esto. I want you to breathe real quick. Quiero que respires. Slow down your breathing for a second. Slow it down. Just slow one more time. Let's do it one more again. Vamos a hacerlo una vez más. Come on, come on. Breathe with me. Respire conmigo. Just slow it down because you might be under stress this morning. Puede ser que usted esté bajo estrés, and you might be under anxiety. Puede ser que esté bajo la ansiedad, and this causes your muscles to have tension. Y esto causa que tus músculos tengan tensión. Pastor, I thought I was going to church. I didn't know I was going to the doctor's office. Pastor, yo creía que iba para la iglesia, no la oficina del doctor. Just wait, work with me. I'm going somewhere. Trabaja conmigo que voy para un lugar. Your muscles get tension. Tus músculos se ponen tensos. So I need you to check right now. Quiero que empieces a chequearte a ti mismo. Examínate. Examine yourself. Where is your tension? ¿A dónde está tu tensión? Maybe it's at your jaw. Puede ser que esté en tu quija. Maybe your lips or your tongue are tense. Puede ser que tu labio o tu lengua está tensa. Maybe it's up here in your forehead. Puede ser que esté acá arriba, aleluya, en tu frente. Maybe your shoulders are pointing up to your ears, hallelujah. Puede ser que tus hombros estén para arriba a los oídos. Where is your tension? Breathe, just breathe for a second. Let that tension out. Deja que esa tensión salga un momentito, hallelujah. Maybe your tension is in your stomach. People don't breathe and they hold on to the tension in your stomach. Puede ser que la tensión esté en tu estómago. La gente no respira, so aguanta la tensión en su estómago. Maybe you clench your fist. Puede ser que tú cierras los puños. Maybe you curl your toes. Hallelujah. Puede ser que tú cierres los dedos de los pies cuando estás tenso. Thank you, God. Hallelujah. But I want you to look at where is your tension. Quiero que tú mires a dónde está tu tensión. See, the truth is, I am not a doctor. Yo no soy un doctor. I'm simply a pastor. Yo simplemente soy un pastor. And I need you to understand that in your spiritual life, you are also tense. Hallelujah. Quiero que entienda que tu en vida espiritual también estás tenso. So I need you to examine. Yo quiero que tú examina. Where is the tension in your spiritual life? ¿A dónde está la tensión en tu vida espiritual? Maybe it's in your prayer life. Puede ser que esté en tu vida de oración. Where you used to hear God and now you can't hear him anymore. Donde escuchabas a Dios y ahora no lo puedes escuchar. Maybe it's, hallelujah, in the process of forgiveness. Puede ser que esté en el proceso del perdón, where you were able to love people but now your family is just getting on your nerves. Hallelujah. Donde podías amar a la gente y ahora tu familia no la ni la resiste. Maybe the tension, hallelujah, puede ser que la tensión is in the word and in the area of finding the word, being in the word. Puede ser que la tensión esté estando en la palabra, where you used to get a revelation from God, donde antes recibías una revelación de Dios, and now you survive on retro memories of church. Y ahora sobrevives bajo un, aleluya, bajo unos pensamientos retro de lo que era la iglesia. Maybe your tension is in your faith. Puede ser que la tensión esté en tu fe, where you used to believe and trust God, donde antes le creías a Dios, and you knew he was going to do it, y sabía que lo iba a hacer, and you would walk in that faith, y andabas en tu fe, but now you just simply believe and you don't have any works. Pero ahora simplemente vives, aleluya, y crees, pero no tienes ninguna acción. Where is your tension? ¿A dónde está tu tensión?
Hallelujah. Maybe your tension is in your giving. Hallelujah. Yeah, I'm going to go there. Puede ser que tu tensión está en tu dar. Where before you believe in the economy of God, donde antes creía en la economía de Dios, and now since the pandemic, you got to save every penny in your pocket like God is not the provider. Y si, hallelujah. Y desde que empezó la pandemia, tienes que guardar cada penny, cada centavo en tu bolsillo como si Dios no fuera un proveedor. Where is your tension? ¿A dónde está tu tensión? Maybe your tension is in your worship. Pastor, you got more? Oh, I got a few more. Bear with me. Maybe your tension is in your worship. Puede ser que tu tensión esté en tu adoración. Where before you were fully committed to worship. Donde antes estabas comprometido totalmente en adoración. And you were a worshiper. Y eras un adorador. But now you've become a spectator while you watch behind the screen. Y ahora simplemente seas un espectador mientras vela detrás de la pantalla. We worshiping on this side, you watching us on the other side. Nosotros adorando en este lado y tú velando. True worshipers will worship anywhere. Take your phone to the bathroom. Worship in the bathroom. Take me to the kitchen. Worship in the kitchen. It don't matter where you are. No importa donde tú te encuentras. Tú tienes que ser el adorador que Dios te llamó a ser. You gotta be the hallelujah worshiper that God called you to be. Where is your tension? ¿A dónde está tu tensión? Maybe your tension is in fellowship. Hallelujah. Puede ser que tu tensión esté en la comunión, en la estar juntos como hermanos. Pastor, you know we are on social distancing. Pastor, usted sabe que estamos en distancia social. There is no way that we can come together. No hay manera que nos podemos juntar. See, since the pandemic, desde la pandemia, hallelujah, you've been so disconnected. Te has estado tan desconectado. You don't call, no llamas. You don't text, no mandas un texto. You don't even get in for a Zoom church meeting. Hallelujah. No te metes ni a Zoom para cuando nos reunimos como iglesia. Where is your tension? ¿A dónde está tu tensión? See, because God has a plan. Dios tiene un plan. If you speak in tongues, we believe in speaking in tongues in this church. Hallelujah. Si tú hablas en lenguas, nosotros creemos en hablar en lenguas en esta iglesia. If you speak in tongues, when was the last time you laid before God and you spoke in tongues? Si hablas en lenguas, ¿cuándo fue la última vez que te postraste delante de Dios y hablaste en nuevas lenguas? Hallelujah. Thank you. When was the last time? Was the last time in this building? La última vez fue en este edificio. Does the building make you speak in tongues? ¿El edificio te hace hablar en lengua? Where is your tension? ¿A dónde está tu tensión? Are you tense in the area of fasting? ¿Estás tenso en la área de ayunar? Hallelujah. When was the last time you fasted before the Lord? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste delante de Dios? Are you tense in trusting God? ¿Estás en tensión en creerle a Dios? See, God has proven to you. Dios te ha ya enseñado que Él es tu proveedor. He's proven to you that he is your healer. Te ha probado que él es tu sanador. Some of you, alguno de ustedes, has not even had a cold. No han tenido, aleluya, ni un estornudo during this whole pandemic. And you're still struggling with trusting God. Y todavía estás luchando en confiar en el Señor. Some of you have gotten sick. Algunos se han enfermado. And even above that, y por encima de eso, God has not allowed you to die. Dios no te ha permitido morir. And you can still trust the God that I'm preaching. Y todavía puedes confiar en el Dios que te estoy predicando. He's giving you strength in the middle of chaos in your mind. Te ha dado fuerza en medio de caos en tu mente. He's giving you peace when you thought you didn't have it. Te dio paz cuando pensaba que no lo tenías. God gave you everything you need. Dios te dio todo lo que te necesitabas. And you're still struggling with trust. Y todavía estás luchando con confiar. I promise you I got good news. Prometo que tengo buenas nuevas. Amen. I ain't come here to beat y'all up. Hallelujah. No vine a darle palo a nadie. Have you taken time to pray and seek the Lord? ¿Has tomado tiempo en sacar un momento de orar? We in this pandemic, en esta pandemia, we spent more time with our phone and our food
in our Netflix. Hallelujah. En esta pandemia pasamos más tiempo con nuestro teléfono, nuestra comida y Netflix. Hallelujah. The Holy Ghost is trying to reach you. El Espíritu Santo quiere hacer algo en tu vida. So I need you to get this, por favor. Please get this. Por favor, entienda esto. If we are stuck in these things, si estamos estancados en estas cosas, when we finally come back together, cuando finalmente nos reunamos otra vez, if we stay in spiritual tension, si nos quedamos bajo, aleluya, tensión espiritual, our services will be dry. Nuestros servicios serán secos. Hallelujah. Preach, pastor, I'm preaching. Hallelujah. Predica, pastor, voy a predicar. Because the church, hallelujah, is a place where the Holy Ghost can move. El Espíritu Santo, aleluya, la iglesia, perdón, es un lugar donde el Espíritu de Dios se tiene que mover. Hallelujah. The Bible says, la Biblia dice, now that we are the church, la Biblia nos enseña que somos la iglesia, but to release tension, para sacar la tensión, let's try it one more time, vamos a tratarlo una vez más, come with me, hágalo conmigo, you got to breathe, tienes que respirar. Watch this now, ¿vele esto? Why am I talking about this? ¿Por qué estoy hablando de esto? The Bible says in the book of Job, la Biblia dice en el libro de Job, chapter 27, capítulo 27, verse 3, versículo 3. Capítulo 27, versículo 3, chapter 27, verse 3. It says, as long as I have life within me, the breath of God in my nostrils. Job estaba diciendo, mientras yo tenga vida dentro de mí. Aleluya. Y el aliento de vida de Dios en mí, aleluya, en mi respirar. I will not say anything wicked. No diré nada malo, aleluya. Why is this? ¿Por qué es esto? Job knew that his breath came from God. Job sabía que su respirar venía de Dios. When God creates Adam, cuando Dios crea a Adán, the first thing God did, that lo primero que Dios hizo was to respirar adentro de él. It was to breathe inside of him. Hallelujah. And some of us have the breathing of the Holy Ghost tense in our lives. Y algunos tenemos el respirar del Espíritu Santo tenso en nuestra vida. Watch this now. Hallelujah. So the Bible is teaching us. La Biblia nos enseña that the breath comes from God. Que el respirar viene. I'm about to preach now. Ahora voy a predicar. The breath comes from God. El respirar proviene de Dios. That means that I gotta stay connected to the breath of God. Significa que tengo que estar conectado al respirar de Dios. The word breathe, hallelujah, is ruha in the Hebrew. La palabra respirar es ruha en el hebreo. Ruha means to blow. It means spirit. Significa soplo de vida. Significa espíritu. In other words, if I don't breathe, si no respiro en mi vida espiritual, in my spiritual life, then I'm not connected to the life giver. Si no respiro en mi vida espiritual, no estoy conectado al dador de la vida. Watch, follow me. Sígame, sígame. Isaiah chapter 42. Isaías 42, versículo 5. Isaiah 42, verse 5. This is what the Lord says, hallelujah, the creator of heaven, who stretches them out, who spreads out the earth with all the spring that springs from it, who gives breath to its people and life to those that walk on it. Dios es el dador de la vida. Aleluya. El que le da el respirar a toda persona, dice la palabra. Que le da vida a todos para que puedan caminar. God created life. Dios creó vida. So there can be motion. Para que hubiera movimiento. And I understand that right now we are limited in what we can do. Yo entiendo que ahora estamos limitados en lo que podemos hacer. But there is no limit in going to God. Pero no hay límites en yendo a la presencia. De Dios. There is no limit in standing in the presence of God. No hay límites estando en la presencia de Dios. There is no limit in how I can worship Him. No hay límites en cómo puedo adorarle. There is no limit in how I can get in His Word. No hay límite cómo puedo entrar en su palabra. There is no limit in fasting for God. No hay límite en ayunando. There is no limit, hallelujah, in seeking who God is. No hay límites en viendo quién es Dios. Because in Him there is no limitation. Porque en Él no hay limitación. So, one more time. Una vez más, practique conmigo. Let's. Vamos a
Vamos a respirar. In the scripture, en la escritura, we see that when the breath comes, vemos que cuando el respirar llega, we see that there's a transformation. Vemos que hay una transformación. The Bible says, la Biblia dice, that God now speaks to the prophet. Dios le habla al profeta, and he said, prophesy to those bones. Y le dijo, profetízale a esos huesos. And the prophet got, hallelujah, under the obedience of God, y el profeta se mete bajo la obediencia de Dios, and begins to prophesy, y empieza a profetizar. Now those bones were dry, esos huesos estaban secos, those bones had no life, esos huesos no tenían vida, those bones could not move, esos huesos no se podían mover, but God said, prophesy. Dios le dijo, profetiza. Now the Bible says, la Biblia dice, that he spoke to the bones. La Biblia dice que él le habló a los huesos, and he prophesied. Hallelujah. Y él le profetizó. Here's the thing, aquí está la cosa, that although he prophesied, aunque él le profetizó, the Bible says they didn't move. La Biblia dice que no se movieron. The Bible says they didn't move because they had no breath. Hallelujah. No se movieron porque no tenían el respirar. So God tells the prophet, prophesy and tell them, breathe. Dios le dice al profeta, profetiza al respirar. Prophesy to the breath. Hallelujah. You can be in the house of God. Puedes estar en la casa de Dios. You can be at your house. Puedes estar en tu casa. Watching all the Christian videos you want on YouTube and on Facebook. Viendo todos los videos cristianos en Facebook y en YouTube. But if you get out of the breath of God, pero si te sales de respirar de Dios, all you're doing is watching. Lo único que estás haciendo es velar. You gotta step into the presence. Tú tienes que entrar adentro de la presencia de Dios. We are a church that is practicing the laws of the land, that we are social distancing, but there is no social distancing from the Holy Ghost. Somos una iglesia practicando las leyes de la tierra y estamos a la distancia social, pero no hay distancia del Espíritu Santo. If you need him right now, he'll touch your heart. Si lo necesitas ahora, él te toca. If you need him to touch your mind, he'll touch it. Si necesitas que toque tu mente, él la toca. All you gotta do is say, Holy Ghost, I need you. Lo que tiene que decir el Espíritu Santo, te necesito. Watch this now. Vele esto. The prophet prophesied to the breath. El profeta profetizó a los huesos. The word is teaching us, la palabra nos enseña, that through the breath of God there is life. Nos está enseñando la palabra que a través del respirar de Dios hay vida. When you came to Jesus, he breathed on you. Cuando tú viniste a los pies de Cristo, él sopló aliento de vida sobre de ti. That's what you felt. Eso fue lo que sentiste. How do I feel so good? ¿Por qué me siento tan bien? Because the Holy Ghost breathed on you. Porque el Espíritu Santo sopló sobre ti. The world walks with a, hallelujah, an emptiness, looking for the breath of God. El mundo anda con un vacío, buscando el aliento de Dios. Pero cuando tú le dijiste, Dios, yo vengo delante de ti, él sopló sobre tu vida. When you can say, God, I come before you, he blew on your life because he needs you to wake up again. Porque él necesitaba que te levantaras otra vez. And I need you to understand that there is nothing that you can know. Quiero que tú entiendas que no hay conocimiento, that there is no video, que no hay video, that there is no, hallelujah, teaching, que no hay enseñanza, that can bring you and keep you, que puede traerte y mantenerte. What you need is to stay in the presence of God. Lo que tú necesitas es tomar una decisión. You got to make the decision y quedarte en la presencia de Dios. Watch this now. Almost done. Ya estoy terminando. How do we get there? ¿Cómo llegamos ahí? I talked to you about stress. Te hablé del stress. I talked to you about anxiety. Te hablé de la ansiedad. I talked to you how they mess with your body. Te hablé cómo esas cosas afectan tu cuerpo. Hallelujah.
But now, I'm talking to you about a spiritual body. Ahora te estoy hablando de un cuerpo espiritual. Hallelujah. I'm talking to you about a body. Hallelujah. That you are a part of. Te estoy hablando de un cuerpo que tú eres parte. The Bible says, la Biblia dice, hallelujah, that Jesus, que Jesús, in the book of 1 Corinthians, en Primera de Corintios, if I'm not mistaken, chapter 15, capítulo 15, it says that the first Adam, dice que el primer Adán, hallelujah, he was a living being. El primer Adán era un hombre vivo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45. 1 Corinthians 15 verse 45. It says that he was a living being. Era un hombre vivo. But the second Adam, hallelujah. Pero el último Adán, the last Adam, excuse me, he was a life-giving spirit. Él era, hallelujah, hallelujah, alguien que daba vida al espíritu. This is talking to us about Jesus. Esto nos está hablando de Jesús. Without Jesus, I'm dead. Sin Jesús estoy muerto. I need Jesus in my life. Yo necesito a Jesús. I need him to breathe over my life. Yo necesito que respire sobre mí. He came to the earth. He died for mankind. Vino a la tierra. Murió por el hombre. And got back up. Y se levantó de nuevo. And the Bible says, y la Biblia dice, in the book of John, en el libro de Juan, hallelujah, if I'm not mistaken, it's chapter 14, chapter 16, I don't remember right now. En el capítulo 14, capítulo 16, no me recuerdo en este momento. You know what? I think it's actually chapter 20. Creo que es el 20. Where the Bible says, la Biblia dice, that he came up, que él se levantó, and after he had come back from the dead, después que estaba, se resucitó, después de los muertos, he breathed on the disciples. Él respiró sobre los discípulos. Oh my God. Él respiró sobre los discípulos. Pastor, what does this have to do with your text? Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el versículo que leíste? Moses understood. Moisés entendía that the only one that can give life to man was God. Que el único que podía darle, aleluya, vida al hombre se llamaba Dios. And the way that God did it was to the breath of life. Y la forma que Dios lo hizo fue a través, aleluya, del respirar aliento de vida sobre el hombre. But the Bible says, la Biblia dice, who are we going to put? ¿Quién vamos a poner? So these people don't walk around like, hallelujah, that they have no shepherd. ¿Quién vamos a poner para que esta gente no ande como personas que no tienen pastor, como personas que están perdidas? Hallelujah. And the Bible says, la Biblia dice que Dios le dijo, pon a Josué, put Joshua. The word Joshua means salvation. La palabra Josué significa salvación. And since God's word is, hallelujah, forever and amen, we see down the road that he sent the real Joshua, and his name was Jesus. Hallelujah. Y como la palabra de Dios es por siempre, como la palabra significa salvación, vemos más hacia adelante en el Nuevo Testamento que esa salvación vino en forma de Jesucristo, y fue Jesús a través de su muerte y su resurrección que nos dio vida y vida en abundancia. It was Jesus through his death and resurrection that gave us life and life in abundance. And he could have left. Y él se podía ir without breathing on the disciples. Sin respirar sobre los discípulos. But he said, before I leave, antes que yo me vaya, voy a soplar sobre ustedes. Before I leave, I'm gonna blow on you. I'm gonna give you something. Te voy a dar algo. And that something is going to be my life. Y lo que te voy a dar va a ser mi vida. Now watch this. Ver esto. He breathed on them. Él respiró sobre ellos. And before he leaves in the book of Acts, y antes de irse en el libro de los hechos, he says, stay in a place. Le dijo, quédese en un lugar, and the Holy Ghost is going to come on you. Y el Espíritu Santo va a caer sobre ustedes. Watch this now. Yeah, that's it, I'm done. Mira esto y termino. The Bible says that they got together. Que ellos se unieron. They stood together. Estaban juntos. They were in the upper room. Estaban en el aposento alto. And the Bible says, y dice la Biblia, that people, hallelujah, well, they started at one number. Empezaron en un número. But some people began to leave. Alguna gente empezó a irse. See, they didn't get breathed on by the Holy Ghost. Oh, my God. Ellos no recibieron, aleluya, el soplo de Jesús. My God. They didn't believe that he was going to come and give them the promise. Ellos no creían que iba a regresar y le iba a dar la promesa.
I know you might be in your house right now. I know you think that quarantine is going to take forever, but I came to tell you that the Holy Ghost is trying to blow on your life and you're pushing them to the side. Yo sé que tú crees, aleluya, que vamos a estar en cuarentena por siempre, pero vengo a asegurarte que el Espíritu Santo ha estado tratando de tocar tu vida, tocar tu corazón y le está echando para el lado, pero si lo recibe, tu cambio regresa y llega hoy. If you receive him, you receive the change today. Your mind will change, your body will change, the stress will drop. Tu mente cambia, tu forma de pensar cambia. Se cae el stress, se cae la ansiedad. But you gotta let the Holy Ghost blow in your life. Tienes que dejar que el Espíritu Santo sople sobre tu vida. Pastor, I'm going through so much. Pastor, le estoy pasando tanto. Let the Holy Ghost blow on your life. Deja que el Espíritu Santo sople sobre tu vida. Pastor, I just feel this way. Pastor, me siento de esta manera. Let the Holy Ghost blow on your life. Deja que el Espíritu Santo sople sobre tu vida. When you first got to this church, cuando llegaste a esta iglesia, we taught you to push. Te enseñamos a empujar. We taught you to worship. Te enseñamos a adorar. So you got no excuse not to enter into the presence of God. No tienes excusa para no entrar en la presencia de Dios. So it is time, no matter where you are, no importa donde tú estás, you got to push. Tienes que empujar. Enter into the presence. Entra en la presencia de Dios. This past week, esta semana, we had a Zoom prayer meeting. Tuvimos un culto de oración a través de Zoom. Those of you that were on, aquellos que estaban, knew that it started like any other prayer service. Empezó como cualquier otro culto de oración. We just started praying. Empezamos a orar. We started asking God. Empezamos a pedirle a Dios. And somewhere along the line, y en un momento dado, the Holy Ghost decided to sit in the chat room. Hallelujah. El Espíritu Santo decidió sentarse en el chat. Help me God in here. And as our sister led the prayer, y mientras nuestra hermana, aleluya, dirigía la oración, she forgot that we were watching. Ella se le olvidó que nosotros estábamos velando, llorando con ella, and we were praying with her. And she said, God, I need you. Hijo Dios, yo te necesito. I don't have this information. Yo no tengo esta información. But I believe that on that call, two or three said, God, I need you too. Pienso que en esa llamada, dos o tres dijeron, Dios, yo te necesito también. Why do I believe that? ¿Por qué creo eso? Because the Bible says, where two or three are gathered in my name, I am there. Porque la Biblia dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estaré. My God, help me in here. And all of a sudden, the Zoom meeting turned into church. Y de momento, el aleluya, el Zoom meeting se convirtió en un culto. Sister started crying. She started wailing. I ain't making fun of you, girl. That was beautiful. Praise the Lord. Hallelujah. La hermana empezó a llorar, a clamar, a gritar allí, Señor, yo te necesito. Señor, yo te necesito. Lord, I need you. Lord, I need you. And all of a sudden, I heard another voice. De momento, escuché otra voz. And it was Pastor Lydia. Y fue la pastora. And she said, where are the worshipers? Y dijo, ¿dónde están los adoradores? Aleluya. Empiecen a adorar ahora. Begin to worship now. Oh my God. Hallelujah. Where are the worshipers? ¿A dónde están los adoradores? It was almost like a cry back home. Fue como un grito, regresa a casa. Where are the worshipers? ¿A dónde están los adoradores? And there was nothing but one sister and Pastor Lydia still, hallelujah, asking for the worshipers to come online. Hallelujah. Era solamente una hermana y la pastora pidiendo que los adoradores, hallelujah, empezaran a adorar. And she said, come on, open up your mic. Hallelujah. Ella dijo, aleluya, abre tu micrófono and just begin to worship. What is the tension that's holding you back? ¿Cuál es la tensión que te tiene aguantado? Is it just simply a microphone? Is it a memory? ¿Es una memoria? But she said, come on and begin to worship. Ella dijo, vamos, empiecen a adorar. Oh.
It was only two or three of us. Éramos dos o tres. Aleluya. I believe God can do that right here live on Facebook, on YouTube. Creo que Dios lo puede hacer en vivo en este momento. I believe he can come up in here right now. Yo pienso que puede entrar aquí ahora mismo. And if we open up our mouth, hallelujah. Y si abrimos nuestra boca, the Holy Ghost will step in. El Espíritu Santo entra. You might be in the hotel room. Well, tell somebody when they ask you what's going on in there, let them know the Holy Ghost just stepped into my room. Hallelujah. Si la gente te pregunta qué es lo que está pasando allá adentro, dile si andas de vacaciones, el Espíritu Santo acaba de entrar en este lugar. She said, oh, open up your mic. Open up your mic. Abre tu micrófono. Abre tu micrófono. And it was just them two. Y simplemente eran ellos dos. And then one mic opened. Y de momento se abrió un micrófono. And I heard a hallelujah. Y escuché un aleluya, aleluya. Y escuché en gloria a Dios. And I heard a glory to God. And I heard a thank you, Jesus. Y escuché gracias, Señor. And then all of a sudden I heard another voice. Y de momento escuché otra voz. So I'm curious. Ahora estoy curioso. I want to see who on. Quiero ver quién está abriendo los micrófonos. And as I go over, and since I'm hosting, I can see. Y mientras estaba yo al frente puedo ver. And I see the microphones begin to open. Y empecé a ver los micrófonos empezar a abrirse. And now it went from two voices to three voices. Y fue de dos voces a tres voces. De tres voces a cuatro voces. Three voices, four voices. And the church began to cry out to the Lord. Y la iglesia empezó a clamar a Dios. And the Holy Ghost stepped in the meeting. Y el Espíritu Santo entró en el lugar. And he took control of that meeting. Y tomó el control de ese lugar. I need you to understand that if you open your mic today, si tú abres tu micrófono hoy y saques lo que no te permite adorar y empiezas a adorar, el Espíritu de Dios entrará en tu casa. And you remove the thing that doesn't let you worship, the Holy Ghost will step in. Some of us started crying. Algunos empezamos a llorar. And you know how we say bye at the end? ¿Sabes cuando decimos bye a lo último? And we're all like bye. Y todos estamos bye. A bunch of red eyes, hallelujah. Hay un chorro de ojos colorados saying bye. There are a bunch of people wiping tears. Había gente secándose las lágrimas saying bye, diciendo a Dios, why? ¿Por qué? Because the Holy Ghost stepped in. Porque el Espíritu Santo entró. And I need you to understand that we can't do this without the Holy Ghost. No podemos hacer esto sin el Espíritu Santo. I need the Holy Ghost. Yo necesito el Espíritu de Dios. And since God decided to bring salvation way back in the day of Moses, y como Dios decidió traer salvación desde el día de Moisés, hay salvación para tu vida. There is salvation for your life. You can get out of wherever you are. Puedes salir de donde quiera que está. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. He is our salvation. Él es nuestra salvación. He is our deliverer. Él es nuestro libertador. You were set free so you can breathe. Fuiste hecho libre para que respirara. So breathe. Breathe in the Holy Ghost. Respira en el Espíritu Santo. Respira. Get all that stuff off of you and breathe. Sacúdete todas esas cosas y respira. Breathe in the Holy Ghost. Respira en el Espíritu Santo. Trust in your Savior. Confía en tu Salvador. Go in the prayer closet and give your soul to God. Entra en el lugar secreto y dale tu corazón a Dios. Your hallelujah has been set free so you can breathe. Has sido libre para que respires. Breathing is not a choice. It's either you breathe or you don't breathe. El respirar, hallelujah, no es una decisión. O respira o no respira. O vives o no vives. O andas o no andas. You walk or you don't walk. You live or you don't live. But God's plan is for you to have life and life in abundance. Pero el plan de Dios para que tengas vida y vida en abundancia. Lo que el diablo te quitó, Dios te lo dará en
aumento. What the devil took from you, God will give it back to you in increase. I don't know if this is for everybody, but this is for somebody. After this pandemic is over, there will be an increase in your life. Después que se acabe la pandemia, habrá un aumento en tu vida. Dios entrará como nunca antes. God will enter like never before. But you got to breathe. Pero tienes que respirar. You got to breathe. Tienes que respirar. You gotta breathe. Tienes que respirar. God breathed in Adam. Dios respiró en Adán. And he breathed over the church. Y respiró sobre la iglesia. And once you get the breath of God, you got to walk. Y tan pronto recibes el respirar de Dios, tienes que andar. You can't go back to what you used to be. No puedes regresar a quien tú eras antes. You got to walk. Tú tienes que andar. Pastor, I don't have the strength. Pastor, yo no tengo la fuerza. But the Holy Ghost has them. Pero el Espíritu Santo las tiene. And just like he gives me strength, he'll give you strength. Y así como Él me da fuerza, Él también te dará las fuerzas. I came to tell you today. Vine a decirte hoy. Breathe. Respira. Overcome the anxiety. Vence la ansiedad. Overcome the stress. Vence el estrés. And breathe. Y respira. I want to pray with you. Quiero orar contigo. Hallelujah. I don't know what you may be facing. No sé lo que estás enfrentando. But I know that our God is able. Pero yo sé que nuestro Dios tiene todo el poder. Hallelujah. Thank you, Holy Ghost. I don't get into politics. Yo no entro en la política. I don't. No entro. I know we are affected by it. Sé que somos afectados. And I know we have to be proactive in our communities. Entiendo que tenemos que ser proactivos en nuestras comunidades. But the president said something this weekend, or this week, whether it was a political stunt to get more votes, I don't care what it was. Si fue alguna movida política para recibir más votos, no importa lo que fue, but he said something, dijo algo. He said, America needs more prayer. Dice, América necesita más oración, not less prayer, no menos oración. I may not like the guy and everything he does, puede ser que no esté, hallelujah, juntamente con él en todo lo que él hace. But I believe that statement is true. Pero yo pienso que eso fue lo que él dijo, fue real. And so I believe the church, we as believers, have to just run to God in prayer. Creo que debemos de ir a correr a Dios en oración. So I want to pray with you. Quiero orar contigo en estos momentos. So when this is all over, you don't go back to the same lifestyle that you had where everything was work, 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 busy, 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 run, run, run. Que cuando termine esto, usted no regrese al estilo de vida que tenías antes de la pandemia, donde todo fue trabajo, 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 corre, 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 siempre ocupado. But you go back to God, pero regreses a Dios, and you take time in prayer. Y tomes tiempo en oración. Father, we come before you. Señor, venimos delante de tu presencia. We ask you to strengthen, te pedimos que fortalezcas a toda persona en estos momentos. Anybody watching in this moment, strengthen them. God, I know you are here. Señor, sé que estás aquí. And I ask you in the name of Jesus, te pido en el nombre de Jesús, que tú hagas, Dios mío, de lo imposible posible. I ask you to do, God, the impossible. Do the unthinkable, Holy Spirit. I ask you to set a fire in your church. Pido que tú pongas un fuego en tu iglesia que cambie nuestra vida. That change our lives. God, we are home. Estamos en nuestras casas. And we ask you in the name of Jesus. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú dirijas cada paso y cada decisión. God, direct every step and every decision that we make. And that we may continue to grow in you. Que sigamos creciendo en ti. In the mighty name of Jesus, en el nombre de Jesús, amén. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I want to take a moment. Quiero tomar un momento. And I want to also pray for the tithes and the offering. Quiero tomar un momento y orar por los diezmos y las ofrendas. Amen. I'm going to grab this over here. Agarrar esto aquí. Amen. I do it every week because it's a way of worship. Those of you watching this for the first time, lo que nos estén mirando por primera vez, this is part of the way we worship. Es parte de la forma que nosotros adoramos.